Retaluleu, en donde tres supuestos distribuidores de droga fueron capturados. Mario Tumín nos tiene los detalles. Presuntos distribuidores de droga para el menudeo fueron capturados. Tras una denuncia que ingresó a la subestación policial del municipio de San Sebastián Retaluleu, policías de dicha sede detuvieron a tres presuntos distribuidores de droga para el menudeo, quienes se movilizaban en dos motocicletas. Estos fueron aprehendidos en el callejón del Rastro, en el cantón Parinoy del municipio en mención. Se trata de Enrique Reynoso Ixcoy, de 23 años, José Manuel Pacheco Pérez, de 18, y Edwin Alexis González Gómez, de 32, quienes se conducían en la motoneta marca Itálica, placas M948 FGJ, color negro, y en una motocicleta de color negro, sin placa de circulación. Ambos vehículos sin la documentación respectiva. Al identificarlos, se les encontró aproximadamente 3 libras de marihuana, 9 bolsas pequeñas con la misma droga, 34 fragmentos de crack, un teléfono celular, una pesa, bolsas transparentes para empaque y 325 quetzales en billetes de diferentes denominaciones. Juntamente con lo incautado, fueron llevados a la subestación policial. Luego fueron puestos ante el juzgado correspondiente.